¿Qué tal, amigos de Iberoamérica del Día? Muy buenas tardes, buenas noches. Vamos con la información deportiva. Llegaron a su fin los cuartos Juegos para Panamericanos Juveniles Sao Paulo 2017, en donde los anfitriones brillaron en el medallero al conseguir un total de 132 medallas, de las cuales 66 fueron de oro, 41 de plata y 32 de bronce. El segundo sitio fue para Colombia con 47 doradas, 38 plateadas y 24 de tercer lugar. En el escalón 3, un duelo muy cerrado, ya que Argentina consiguió la última medalla en las competencias, en el cierre de las competencias, y fue de oro, empatando a México con 22 metales de primer lugar, pero los argentinos tuvieron 30 de segundo lugar, más uno más que los mexicanos, aunque los aztecas tuvieron 22 de bronce por 16 de los celestes. Con esto, Argentina se queda con el tercer lugar y México con el cuarto. El quinto finalizó Chile, seguido de Venezuela, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica en el décimo sitio. También terminó la edición número 12 del Campeonato Panamericano Junior Masculino en Asunción, Paraguay, de balón mano. De nueva cuenta, Argentina y Brasil se vieron las caras en la gran final, reeditando lo sucedido en el 2015, cuando los brasileños ganaron 34-23. Las cosas no cambiaron para este año. La victoria fue de nueva cuenta para la verde amarela. Ahora va 31-23. Brasil, Argentina y Chile, que terminó tercero, se clasificaron al Mundial. Vaya final tuvimos en el Abierto de Golf de Honduras, torneo que pertenece al Tour de la PGA en Latinoamérica. Los estadounidenses Patrick Newcomb y Hank Leviora finalizaron con 17 bajo par, por lo que nos tuvimos que ir al desempate, en donde Newcomb embocó para Águila y se convirtió en el nuevo campeón. Los iberoamericanos con mejor posición fueron en el 8, el venezolano Rafael Guerrero Lauria con menos 12, igualado con el argentino Nelson Ledesma. Iniciaron los octavos de final de la rama femenil del Abierto de Miami. La tenista española Garbiñe Muguruza, sexta sembrada del torneo, se enfrentó a Caroline Wozniacki tras un reñido primer set que favoreció a la danesa en tie break. La ibérica se ve obligada a retirarse por mareos y dolor en el estómago. En la tercera ronda varonil, el ibérico Roberto Bautista Agut sorprendió en 3 episodios al estadounidense Sam Querrey para instalarse a los octavos de final, en donde enfrentará al suizo Roger Federer, que a su vez superó en 2 sets al argentino Juan Martín del Potro, a quien no se enfrentaba desde hace 4 años. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente noche, excelente tarde. Regreso con ustedes, Omar y Ana Cristina.